Las chicas han superado a los chicos en títulos universitarios. Por lo tanto, tenemos un nivel superior. Y esto ha sido gracias a la escuela mixta. Esto es importante saberlo porque sigue habiendo muchos intentos de deshacer la escuela mixta. Y os lo digo porque he estado 7 años en el Consejo Escolar del Estado y he oído las propuestas básicamente de la Iglesia, pero asumidas por sectores también de la escuela privada. Y son absolutamente contrarias a la escuela mixta. Y lo que quieren es volver a que la pública sea separada. Y entonces hacen estudios, sobre todo en Estados Unidos, y demuestran que es mucho mejor porque los chicos y las chicas son diferentes, etcétera, etcétera. Bueno, hay estudios que dicen esto y estudios que dicen lo contrario, porque como es un tema ideológico, pues realmente hay división de opiniones. Esta vez con la LOMCE no lo han conseguido, pero eso no quiere decir que no puedan seguir luchando por lo mismo, porque de momento consiguieron ya que las escuelas de un solo sexo, las privadas solo de niños o solo de niñas, pudieran ser concertadas, cosa que anteriormente no era así. De modo que ahí está una brecha y seguramente en un momento propicio, pues esto se volverá a poner sobre la mesa. Bien, os lo digo para que lo tengáis presente, porque algo que ha sido ya conquistado, nunca se sabe si puede volver atrás. Estamos en una época de muchas vueltas atrás y, por lo tanto, por lo menos hay que consolidar lo que tenemos.